Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición en esta nuestra casa en 10 Televisión de la entrega de los premios a los más pequeños de la casa, a los jovencitos y jovencitas del tradicional concurso de dibujos navideños, de Christmas, de felicitaciones, como ustedes quieran llamarlo, que organiza el CISER dentro de su campaña de Navidad y en colaboración con todos y cada uno de los centros educativos de los colegios de la ciudad de Úbeda. Es un momento muy especial, además es una estampa muy entrañable que a mí personalmente me gusta mucho. Los recibimos a ellos y a ellas, a sus familias aquí, pues para hacerle entrega, va a ser en unos instantes, de esos cheques con los que van a poder ir al comercio tradicional, a sus tiendas de barrio, a canjearlo por esos regalos y productos que han elegido previamente. Y me encuentro muy bien acompañada, como siempre, bien arropada por Alciser, en este caso con Pepe Moreno, con Paco Martínez, vicepresidente de comercio y tesorero de Alciser. Lo he dicho bien, ¿no? Perfecto, lo has dicho perfecto. Bienvenidos y bueno, nos disponemos un año más a disfrutar de esta campaña de Navidad en la que ya estamos inmersos con muchísimas actividades, pero esta en concreto a mí me parece muy entrañable con los más pequeños y participa todo el mundo, todos los colegios, ¿no? Yo como siempre digo, me repito mucho todo el año, yo creo que entre todas las dentro de la campaña, los premios que se dan o las actividades que se hacen, para mí esta es la más entrañable, porque los críos, uno por tener hijos y ya nietos, los críos a mí me producen una alegría tremenda y el entusiasmo, la inocencia que se le ve, y a mí me gusta mucho esta entrega de premios y esperemos que sean muchas ediciones. Esta es la sexta edición. Y se están entregando, como todos los años anteriores, pues son a los 7 colegios de Úbeda, 7 premios de 100 euros cada uno, donde pueden ellos, en varios establecimientos, cada uno ha diversificado en lo que es el gasto, en varios establecimientos, socios de Alciser, por supuesto, porque el objetivo es concienciar para el comercio nuestro y que tanto padres como los niños que ya apuntan, que vean y que potenciemos nuestro comercio, que es de lo que se trata. Es el objetivo fundamental de esta campaña. Este año, ampliando digamos un poquito el radio, por decirlo de alguna manera, también con el comercio de barrio, que se llama el comercio de las zonas periféricas. En fin, el objetivo es que el dinero se mueva, que la gente compre y consume, sobre todo en Navidad, en lo nuestro, ¿no? Efectivamente, lo importante es que consuman en Úbeda, que estamos aquí en esta ciudad, y tenemos que ir, se tiene que reinvertir todo el dinero. Entonces, este año hemos vuelto, como hace ya un tiempo teníamos, y hemos vuelto a rescatar los 6.000 euros que dábamos para que se establezcan en los 221 establecimientos que han participado en la campaña de Navidad. Y luego, al margen, vamos a sortear un premio de 1.000 euros que se va a destinar en el comercio que está fuera del centro comercial, para darle vida pues a los barrios, al polígono y, en fin, a toda esa cosa, para que se diversifique mucho más por todo Úbeda. Para que llegue a todos los rincones. Oye, por cierto, que no se me olvide, Paco y Pepe, Pepe y Paco, hoy se ha puesto en marcha el trenecito de Alciser, que ven ustedes las colas ya, ¿eh? Tradición, ya hay cola allí, ya tiene que haber cola. Hoy ya empieza el tren, por lo tanto ya empieza la Navidad, a partir de que el tren se ponga en marcha, ni la lotería ni nada, ¿eh? El tren de Navidad. Y ya está funcionando y esperemos que salga bien hasta el día 5 de diciembre, pues lo pueden usar. Lo que sí es importante, a los establecimientos sobre todo le decimos que los tickets son los de este año, no valen los de otro año. Eso va en pro del establecimiento, porque así no se pueden utilizar tickets de otro año. Se trata de que el cliente vaya al establecimiento, consuma y se le entregue un ticket de este año. Así, de esa forma, pues no podemos utilizar tickets de otro año, porque si no la gente la tiene guardada y probamos que la gente vaya a comprar, que es lo que se pretende en este momento. Desde luego que sí. Bueno, contame un poco también cómo va la campaña en general. Hay un detalle que siempre nos gusta decir, que los premios que se otorgan a los colegios, ¿sí?, siempre son elegidos por el propio centro. Uh-huh. Nosotros somos un mero vehículo y entregar el premio. ¿Te refieres al jurado? Lo elige el centro, el premio. El propio centro elige al alumno lo que es el dibujo que más le ha parecido, lo mejor le ha parecido a ellos. Uh-huh. Y dicho esto, ¿cómo va la campaña? La campaña va bastante bien, parece que repunta. El tesorero quizá sabe un poquito más de esto por el tema de los números, pero parece que el número de papeletas ha aumentado y los establecimientos, hay un repunte, en esto se nota mucho, y se están animando a pesar de que el arranque está siendo lento, pero bueno, estamos contentos, realmente estamos contentos. Y el resto de las actividades, pues muy bien, el escaparatismo,
Ahí yo siempre digo que... Un pequeño incremento este año en participación, pero se ha vuelto a animar a... Efectivamente, el escaparatismo igual, y yo siempre digo que vamos a animarnos porque arreglar los escaparates, las calles por supuesto, son preciosas este año, la iluminación, etcétera, pero los escaparates dice mucho. Cuando salimos a las ciudades fuera, y no digo las capitales, ver un escaparate bonito y bien adornado invita a entrar dentro y a consumir. Parece que no, pero una buena iluminación y un escaparate bonito invita. Así que yo sigo animando a nuestros socios y comerciantes en general, pero bueno, sobre todo a nuestros socios, de que potencien sus escaparates, sobre todo en estas fiestas, y a ver si así... potenciamos las ventas. Muy bien. Le están llamando ya del trenecito porque las colas se han desbordado. Le iba a preguntar antes de terminar al tesorero, que decía Pepe que controla más de los números, sobre cómo va la campaña. Tú que manejas un poco el tema, Paco, ¿cómo va? Bueno, en principio tendremos que esperar a que finalice toda la campaña porque todavía se están vendiendo promociones, pero efectivamente este año se ha notado un incremento en las ventas de las promociones. Vamos a terminar la campaña y ya valoraremos un poquito cómo ha funcionado todo. Pero en principio esperemos que sea buena. La crisis está saliendo, pues a ver si es verdad que lo notamos nosotros también. Pues nada, nos vamos a quedar ya con esas imágenes, con la entrega de esos premios a los más pequeños. Paco, Pepe, un placer, muchísimas gracias. Espero que nos veamos muchos años más aquí. Gracias a vosotros, pues como siempre, por invitarnos. Y el acto de hoy, a ver, los niños de hoy son los empresarios de mañana, entonces es bueno que vayan conociendo a la asociación y que sepan pues, que estamos aquí a su disposición para lo que necesiten. Los empresarios y los consumidores. Exacto. Y bueno, agradeceros, como ha dicho Paco, a vosotros siempre vuestra labor en pro del comercio y la labor que hacéis con Alciser, que es inconmensurable. Bueno, yo digo como vosotros, somos un vehículo también, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que hay una piña en Úbeda que todos nos apoyamos y eso es importante para tirar para adelante. Muy bien. Pues debe ser así, que se dé muy bien la campaña y nos quedamos con ellos, con los protagonistas del concurso de este año. Hasta luego. Este es el dibujo de Silvia, es una de las premiadas en este tradicional concurso de Christmas, de felicitaciones navideñas que organiza, ya saben, Alciser, como les venimos contando, con los centros escolares de la ciudad. Silvia es del colegio Juan Pascuao y nos acompaña hoy aquí en nuestros estudios con Amalia, con su mamá. Bienvenidas y enhorabuena, sobre todo, lo primero, felicidades por el premio. Gracias. Bueno, cuéntanos un poco, Silvia, porque veo aquí un árbol de Navidad hecho con algunos letreros donde ponen palabras o frases. Cuéntame un poco qué es lo que has querido plasmar en tu dibujo. A ver. Pues como lo había visto muchas veces, me gustaba y entonces lo hice en el dibujo y le puse más adorno. ¿Y lo habías visto muchas veces el árbol, no? ¿O qué? El árbol. Ajá. Con las frases. ¿Y qué ponen las frases? A ver, que veamos alguna. Paz, amor, magia, alegría, reír cada día, vivir con pasión, creer en los sueños y disfrutar cada momento. ¿Y tú cumples todo eso o no? Sí. se intenta, ¿no? Como dice Apalí, la mamá. Bueno, ¿es la primera vez que participa? No. No, pero bueno, va cada año le toca un curso. Hace un par de años también le toca su clase, pero ya no. Y este año sí que sí, ¿eh? Suerte ya tenés. Muy bien. Oye, cuéntame un poco cuánto has tardado en hacer ese dibujo, Silvia. Dos horas. ¿Difícil entonces? Sí. Menos, dice la mamá. Bueno, a ver, algo interesante que a mí me encanta siempre cuando llegan estas fechas, cotillear. Yo soy muy cotilla, ya lo saben. ¿En qué se va a gastar usted el premio? Pues en varias cosas. ¿Cómo qué? Cuéntame. Una mochila, un regalo que le compré a mi hermana y para el cole el bolito. Bien, o sea que un poco de material escolar para clase y también para compartir con la hermana, ¿no? Sí. Me parece muy bien, en Navidad hay que compartir, sobre todo en Navidad, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues enhorabuena, Silvia, que sigas participando muchos años más. Muchas gracias por venir y ahora desde Alciseros van a hacer entrega del premio, de los cheques, ¿de acuerdo?
Estamos con estos locos bajitos, me encantan estos momentos con los más pequeños de la casa. Ahora con Adrián de Safa, con su dibujo premiado, con su hermano, con su papá. Y no sé si tenéis mascota en casa, pero también se la podían haber traído, ya que no tenéis. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenéis? Vaya. Una cobaya. ¡Qué barbaridad! Cookie. Bueno, pues nada, le mandamos un saludo a Cookie porque no ha venido al estudio, pero se lo mandamos desde aquí para que lo vea en casa, ¿no? Sí. Bueno, Adrián, a ver, cuéntame, que todo el mundo se entere, ¿en qué consiste tu dibujo? ¿Qué es lo que se puede ver ahí y por qué has elegido ese dibujo y no otro? A ver, explícanos. Porque es importante para Navidad y tiene menos para Navidad. Y otros no. Y otros dibujos no. Y el tuyo sí. Sí. ¿Y qué se puede ver? ¿Qué has dibujado? A ver. Con Papá Noel, muñeco de nieve, árbol de Navidad, estrella y Papá Noel. Y tu nombre, que se ve bien claro ahí, ¿no? Sí. Vaya a ser que se confunda el jurado, ¿no? Sí. Bueno, a ver, cuéntame un poco. ¿Este dibujo lo has hecho tú solo? ¿Te ha ayudado alguien? Solo. ¿Seguro? Muy bien, bueno, y también quisiera saber en qué te vas a gastar el premio, porque eso es muy importante, saber a dónde vas a ir con el cheque o con los cheques. En ropa de deporte, en unas botas de jugo, en una espinillera, en una camiseta. El deporte no te gusta, ¿verdad, Adrián? Sí. Oye, ¿y algo para Cookie? No le va a caer nada a Cookie tampoco, madre mía. Bueno, pues nada, pues a disfrutar mucho el premio. ¿Es el primer año que te toca participar? Sí. Y vas y llegas y te lo llevas el premio. Sí. Mira qué bien, ¿no? Bueno, y el hermano, ¿qué dice? Que es mi secretario. Sepan ustedes que me ha ayudado además a recepcionar a los invitados, a abrir la puerta del estudio y lo ha hecho fenomenal, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando quieras te puedes venir aquí a echarnos una mano. Vale. Estupendo. Bueno, pues nada, pues Adrián, enhorabuena. Enhorabuena, chicos, que lo disfrutéis muchísimo. Y ahora pues os hacen entrega desde Alciser del cheque para ir a la tienda por los regalitos, ¿vale? De Salesianos, de sexto curso, y yo la verdad no he visto el resto de dibujos de los compañeros y compañeras que han participado, pero este me parece una chulada, una pasada, Ángela. Pues sí, ¿no? Yo qué voy a decir, si lo he hecho yo y es mío, ¿no? Quería romperlo. ¿Eh? Que quería romperlo. ¿Quería romperlo? No me digas. Pues anda, que si lo hubieras roto te hubieras quedado sin premio, ¿no? Da igual. Bueno, cuéntame un poco a ver qué se ve en el dibujo, por qué has elegido ese dibujo y no otro, qué te llevó, qué te ha inspirado a ti para hacer eso. Pues yo pensé que la mayoría de, no sé, de todos los cursos siempre hacían el portal de Belén o cosas así, entonces pues pensé en hacer otro curso. Algo que se saliera de lo normal, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué se ve? A ver, cuéntanos. Pues la Virgen María, cuando la está llevando, cuando le está buscando una casa a José para tener a niño Jesús. Con la borriquilla, veo ahí también el castillo, el pueblo de fondo, ¿no? Sí. Oye, y esto de darle tantísimo color, a mí me encanta, es súper llamativo. Porque tiene por ahí, ¿no? Sí. Bueno, contadme un poquito, ¿no es el primer año que participas o sí? Pues, la verdad es que no lo sé. ¿No te acuerdas? ¡Uy, qué memoria! Bueno, Ángela, cuéntame un poco, ¿en qué te vas a gastar el premio? A ver. Pues... Tampoco lo sabes, no me lo puedo creer. Si lo sabes, pues venga, cuéntamelo, que yo soy muy cotilla. Pues en una deportiva y en juguetes, que me gustan mucho. ¿Y te gustan mucho los juguetes? ¿Qué tipo de juguetes? Playmobil, coches, muñecas, ¿el qué? Pues no sé. Lo que veas que te guste, eso te llevas, ¿no? Sí. Y ya está. Muy bien, pues enhorabuena, un dibujo chulísimo, enhorabuena. También para la mamá, y nada, os van a hacer ahora entrega del cheque para que puedas ir a por los juguetes y que te dé la inspiración, ¿vale? Muy bien, gracias, chicas. Con un
toque anglosajón con Merry Christmas, este mensaje navideño. Nos sorprende Noelia del Colegio Sebastián de Córdoba. ¿De qué curso, Noelia? De sexto. De sexto, con un premiazo súper merecido. Chulísimo el Crisma. Cuéntame un poquito, bueno, pues lo que se ve, explícame pues qué es lo que te ha inspirado, qué te ha llevado a hacer este dibujo y no otro. A ver. Pues la Navidad, los regalos, que estamos felices y todo eso. Que se ve también una cara o media cara, ¿no? Sí. ¿Quién es? Bueno, sí. Anónima, una mujer ahí tal, ¿no? A lo mejor es, yo qué sé, una modelo o alguna cantante famosa que te haya gustado a ti. ¿Ha dicho, la voy a meter en el Crisma? No, fue lo que se me ocurrió, lo que se me fue ocurriendo. Hoy es el primer año que participas o ya has participado algún año. Creo que ya he participado, sí. ¿El premio? ¿Este es el primero? Sí. Qué bien. Sí. Oye, papá, ¿qué tal? Muy contento porque no es una de las cosas que pase todos los días. ¿La iniciativa qué os parece desde Altiser, que se premien estas cosas? Pues muy bien, porque también para el comercio de V da una forma de darle publicidad y le viene bien a ellos, a nosotros también. Porque cuéntame, chismorréame así ahora que no nos ve nadie ni nos escucha nadie, que te vas a gastar el premio. Pues en cosas para dibujar y ropa. Cosas para dibujar y ropa. O sea, que te gusta el dibujo, le das tú al tema bien, ¿no? Sí. Pues no lo dejes. No. Estupendo. Pues nada, pues para que puedas canjear tu cheque en cosas para dibujar y ropa, pues te van a hacer entrega del cheque desde Altiser y que lo disfrutes muchísimo. Gracias. A vosotros. Muchas gracias. Con alguien que repite, eso es porque lo hace muy bien, Carmen, del Colegio de la Trinidad, que se lleva otro premio este año en este concurso. Como ven, el corto se lleva, ha decidido cortarse el pelo también como yo, ¿verdad, Carmen? Sí. Oye, contenta, ¿no? Sí. Cuéntame qué has dibujado este año y pues lo que se ve ahí un poquito, a ver. Pues he dibujado un niño en silla de ruedas, una niña ciega y una niña de otro país. A ver, ¿cómo? ¿Un niño en silla de ruedas? Una niña ciega y, ¿sí?, una niña de otro país. Porque yo creo que es que, a ver, todos los niños y todas las niñas somos iguales. Y no creo en que no tenga que ser de un país mejor y de otro país mejor, o que le pase algo o lo que sea. Que yo creo que todos somos iguales. Y en Navidad esto hay que ponerlo muy claro para que se entere la gente, porque es el momento de que esto se vea claro, ¿no? Sí. Oye, me parece muy bien porque tiene un mensaje pues como muy humano, ¿no? Muy chulo, sí señor. Bueno, ¿y en qué te vas a gastar el premio? Pues en unos auriculares inalámbricos, un micrófono y un collar y una pulsera. Pero el micrófono te puedo dejar en este, si quieres. Tú quieres uno para ti, para tu casa, ¿no? Sí. Pues nada, los papás imagino que contentísimos otra vez, ¿no? Otra vez. Bueno, muy contento. No, ella es la primera vez que gana. Es la primera vez que gana. Pero muy contento y nada, contentos por ella y felicitarla por el buen trabajo que ha hecho. Oye, que sigas así dibujando también, ¿eh? Que lo haces muy bien. Estupendo. Bueno, pues nada, enhorabuena, felicidades, que disfrutéis el premio y pues damos paso a los cheques, que sin los cheques no hay premio. Familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del dulce hogar. Si bonito es el dibujo, más bonito es el nombre que tiene su ganadora, Melina, del Colegio de La Milagrosa. Ha quedado claro, ¿no? De La Milagrosa. Bueno, a ver, este es tu dibujo premiado, Melina. Cuéntanos a la gente que hay en casa viéndolo, ¿qué es lo que se ve en el dibujo? ¿Qué has dibujado ahí, Melina? A ver. Un ángel, la Virgen María, los Reyes Magos, San José y el Niño Jesús. Hay gente ahí metida, ¿eh? Hay mucha gente ahí, ¿no? ¿Y ha cabido todo el mundo o no? Sí. ¿Y cuánto tiempo has tardado tú en hacer este dibujo tan bonito, Melina? 2 días en el colegio. 2 días en el colegio, o sea que has dedicado tiempo y conciencia, ¿no? Sí. Oye, a ver, chívame, ¿en qué te vas a gastar el premio, Melina? ¿Qué has pensado? Material deportivo, una Nancy y un regalo para mi hermano. ¿Un regalo para tu hermano que está aquí haciéndose así como que la cosa no va conmigo, no? Sí.
¿Y el regalo sorpresa o lo sabe ya tu hermana? Lo sabe yo. Hermano, ¿qué regalo te va a hacer tu hermana? A ver. El Monopoly. El Monopoly, o sea, un juego para la familia. Aquí no se escapa nadie, ¿no? Muy bien, estupendo. Contentos, imagino, en casa, ¿no? Muy contentos porque es una afición que ella tiene, la pintura, y bueno, es un estímulo para ella. Si encima tiene premio, pues mejor que mejor. Doble alegría. Estupendo, pues nada, familia, que lo disfrutéis muchísimo. Han venido todos de rojo, muy navideños. Lo veis, ya sabe la gente a lo que viene, lógico. Pues nada, Melina, que sigas dibujando así de bien y que disfrutéis mucho los premios, ¿vale? Vale. Eso, muy bien, pues nada, os dejamos que os den los cheques desde Alciser. Enhorabuena, gracias. Y terminamos con Ana, de sexto curso del Colegio Virgen de Guadalupe. En este caso con un formato algo más reducido, tipo postal, con incrustaciones de strass, brillantina y diamantes de Swarovski, ¿no? ¿Sí o no? No, igual no. Bueno, muy bonito desde luego, Ana. Felicidades, enhorabuena por este premio. Cuéntanos un poco, a ver qué se puede ver ahí en el dibujo, que la gente lo vea bien. Cógelo por aquí arriba, ahí, y me explicas qué has dibujado ahí. Más subetense, esto ya imposible, ¿eh, Ana? Sí. ¿Y por qué has decidido ese dibujo y no otro? Porque yo quería reflejar lo bonito que está hoy de Navidad. Clarísimo, ¿no? Yo creo que, en fin, sobran las explicaciones. ¿Contenta con el premio? Sí. ¿Es el primer año que participas? Lo de César, sí. Genial. ¿Y en qué te vas a gastar el premio? A ver. En ropa y libros. ¿Ropa y libros? ¿Qué libros? No sé, alguno así... Tía Stilton. ¿De? Tía Stilton. ¿Dónde me entero? Tía Stilton. ¿Tía Stilton? Ah, vale. Bien, es que no te había entendido, perdona, Ana. Vale, estupendo. Pues nada, pues con esta iniciativa tan maravillosa de Alciser, con los centros educativos y con estos crismas maravillosos, pues nada, os dejamos que sigáis muchos años más así y os van a hacer entrega del cheque, porque sin cheque no hay regalo, ni libros, ni nada de eso. ¿Te parece? Sí. Muy bien, pues enhorabuena, felicidades, familia, y os hacen entrega del cheque, ¿vale?